José ceramista, Manuelito fue objeto de todas las atenciones. Cuando estuvo solo, Manuelito se durmió. Y en su sueño, una nueva aventura comenzó. Esta vez, con un payaso que bien pudo ser el pariente que buscaba, Fosforito. Buenas tardes, señor. ¿Por si acaso no conocerá al señor Luis Palacios? Sí, yo soy. Es que, ¿verdad? Yo soy hijo de la señora Dolores Palacios. Ah, ¿tú eres el hijo de mi prima Lola? Sí, Manuelito te vino a Palacios. ¿Y en qué viniste? Partes andando, partes en carro. Ah, vamos. Ya. ¿Palomitas? No te preocupes, Manuelito. Todos los días les doy 10 euros para que ellas se compren lo que ellas quieran. Mentira. Aquí les doy arrocito. Como todo está caro, todos comemos como pajaritos. ¿Mañana nos vamos a Ambato? Sí, ahí nos espera mi mujer. Manuelito, el perrito se te ha pegado a vos. Tratarás de bien, como si fuera el único perro que tienes. Gracias. Él me va a cuidar. Como si fuera el único dueño que tiene. Sacamos una más por acá. Y esta también. Sacamos una más. Y otra más. Y otra más. Usted, como ya aprendió, ya puede hacer usted también. ¿Tiene Orense? Ana, siente que sí. Vamos a ver. Atención. Agarre una moneda y me lo bota así. Ya, vamos. Ya, acción, vamos. Apune, no se ponga nerviosa. Perfecto, se da cuenta de Benicita. Venga. Otra besita para que el público pueda darse cuenta de que usted se va a hacer millonario de la noche a la mañana. Una vez más. Vamos. Perfecto. Ah, un momentito, claro. Se estaba quedando con las monedas, ¿no? Claro, perdone la oreja. Ah, abra un poquito la boca. Abra un poquito. Abra. Caballero, le agradezco infinitamente. Muchas gracias, muy amable. Buenas tardes, damas y caballeros. Que ha llegado la hora de la pantomima. Para lo cual necesitamos solamente de nuestra imaginación. Vamos a crear una cuerda imaginaria que se llama la pelea de la cuerda. No es bueno que me andes quitando el público. No te quito, solamente recojo lo mío. ¿Y tú para qué sirves? Yo creo que... sé cosas distintas. Por ejemplo, ¿cuáles? Sé tocar el alma. Podría dar informe de quién sufre y de quién está alegre. Para eso están los psicólogos y los sacerdotes. No es lo mismo, a mí me entenderían. Si pudiera, entraría en el mar en traje de buzo. No me digas que a ti te creerían más que los marineros. No, yo buscaría cosas distintas. Por ejemplo, ¿cuáles? Tal vez un erizo de mar con luces en sus púas. O esos pececillos transparentes que no salen al aire por temor a que se les mire. ¿Y tú? ¿Qué oficio tienes? Yo soy experto en estrellas y sueños. Ah, eres astrónomo. No es lo mismo. ¿Cómo sabes tú que no es lo mismo? Porque en el reflejo del agua existen muchas estrellas fuera de todo cálculo. ¿No sabes que el reflejo de los astros también se calcula con la matemática? ¿Con la física? Sí, pero también me gusta agitar el agua con los dedos de mis pies. Entonces, tú eres como yo, de los que fabricamos cielos, o sencillamente queremos conocer al hombre. Sí, yo tampoco tengo oficio. Thank you.
Tambato no se le debiera llamar la ciudad de las torres y las juntas, sino más bien la ciudad de los talleres. Aquí es normal que el trabajador sueñe y que el soñador trabaje. Nunca he visto una ciudad donde tanta gente haga y arregle tantas cosas. Hola, Mirta, Manuelito. ¿Alguien te cuenta un cuento? ¿Un cuento? Claro. A ver, cuéntame. Una vez, Pedro el ratón del campo fue a visitarle a Juan el ratón de la ciudad, al palacio del rey. ¿Cómo es el palacio del rey? Era un hueco, vivía, ¿no? Ah, ya, claro. Bueno, y Juan le dijo, mira, este es el gran salón de los espejos. Mira, esta es la despensa, esta es la alacena, tengo quesos, tengo quesos franceses, tengo quesos suizos y todos los guisos. Pero en ese instante, el rey llamó a su cocinero chino. Quiero queso, queso, quesos, dijo Juan, asustado. Me tenía que dar el queso aún, dijo su cocinero chino. Pues para mí, el todito, tu dedo, aún en el aún. Cuando abrió la alacena, ¡latones! ¡Toma latón, toma latón, toma latón, latón! Y después Pedro le dijo a Juan, ¿sabes, Juan, que prefiero vivir pobre y con más tranquilidad, porque más vale Pedro en Roma, aunque no coma? ¡Oforito, te volviste a dormir! Riobamba, la bella sultana de los Andes, era hospitalaria, incluso para la dulce esposa de Fosforito. Aquí lo que está haciendo es frío, Chimborazo. Nomás que vamos a las ruinas de Engapirca, después vamos para Cuenca. ¿No ves, Luis? Por no coger bus, ahora hay que ir donde le dé la gana al chofer. ¿Qué más te quieres ir a conocer la ruina de los Incas? Es una ruina que vamos a llegar a Cuenca.
como decíamos. Al revés. Acá le pongamos. ¿Les ha gustado, caballero? Me parece su trabajo muy bueno. Quisiera contratarlo a que anime la fiesta de cumpleaños de mi hija. ¿Para cuándo ahora es? En esta tarde. ¿Esta? ¿Qué sí? Aquí está mi dirección. Aquí está. Me parece muy bueno su trabajo. Encantado, caballero, ¿no? El estuche de las cajitas. Manuel las tenía. Manuelito, el estuche de las cajitas. No sé, yo no las tenía. Ahora sí te pegaste, mocoso, descuidado. ¡Ey, señor! ¿Está listo? 3, 4, 5, 6. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Osurito, no estés triste. Manuelito es un caminante igual que tú. Algún día en el camino te encuentras.